Bueno, buenas tardes para todos. Creo que ya estamos en línea en este décimo café literario. Estamos dándoles la bienvenida a esta nueva edición. Mi nombre es Nicolás López y estaré acompañándolos en este espacio. Listo, perfecto. Tengo aquí una dificultad técnica, pero ya está solucionándose. Entonces, les contaba que es la décima edición del Café Literario, una especie de segundo capítulo después del que vivimos hace 8 días. El título de este café es Letras desde la locura. Hace 8 días se abordaron tres autores específicos, Horacio Quiroga, Alejandra Pizarnik y Raúl Gómez Hattink. Esta vez abordaremos otros autores, también latinoamericanos. Pero más que hablar de autores, vamos a hablar de tres cuentos específicos que nos hablan de qué es la locura y sobre todo de en qué espacios se vive ese tipo de condición. Sabemos que es un tema bastante complicado, no solamente en términos conceptuales, filosóficos o literarios, sino también en la nominación de las personas que padecen algún tipo de delirio, algún tipo de síntoma de locura. Es difícil nombrarlo, es difícil decirlo y es difícil hablar de esto, pero justamente con eso nos vamos a encontrar en el café de hoy y vamos a hacer lo posible, claro, es un tema muy amplio, vamos a hacer lo posible por circunscribirnos al ámbito de la literatura y desde allí hablar y poder compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho. Quiero recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y también conectarse a la Biblioteca Digital de Bogotá, donde ustedes podrán encontrar también mucho material que les sea de ayuda para entender ese tema de la locura, pero también todos los temas que hemos abordado en todos estos cafés literarios. También debo decirles que el uso del material durante esta sesión, incluido el material comercial, responde a objetos educativos sin fines de lucro. Todo esto enmarcado en las excepciones al derecho de autor para Colombia. Y antes de que empecemos este diálogo, queremos mostrarles un video que hemos hecho para ustedes, en el que les mostramos algunas imágenes de la locura en el arte, sobre todo en el cine. Y queremos que en la caja de comentarios que ustedes tienen en la parte derecha de su pantalla, vayan comentando qué imágenes de la locura ustedes han visto en el arte. Puede ser esto en la música, en la literatura, en el cine, y que dejen ahí los comentarios para que este ejercicio del café literario no sea solamente de aquí para allá, sino que ustedes también puedan retroalimentar con las nociones que han vivido ustedes, que han conocido de la locura. Entonces, vamos con el siguiente video mientras ustedes van comentando allí en el chat. Bueno, ahí veíamos algunas imágenes de la locura. Por supuesto, cuando estamos compartiendo con muchas personas
sobre todo en este YouTube Live, pues van a haber muchas versiones paradas desde horizontes muy distintos, porque como es bien sabido, se ha hablado mucho desde el arte, desde la filosofía, desde la sociología y desde la literatura. En este primer momento, no importa de dónde venga su noción de locura, sería muy chévere que la vayan poniendo allí en la caja de comentarios. Entonces, les voy a ahora presentar de manera oficial cuáles son los autores que vamos a trabajar para que ustedes tengan como esa especie de mapa de lecturas, una especie de corredor o panorama por el cual nos vamos a mover. El primer cuento que vamos a abordar se llama Solo vine a hablar por teléfono. Es un cuento del escritor colombiano Gabriel García Márquez, escrito en 1992, y sería muy chévere que vayamos haciendo el ejercicio de pensar qué nos sugiere un título como estos, qué tendría que ver una necesidad urgente como hablar por teléfono con la locura. De pronto algunos de ustedes conocen este cuento, si lo conocen, pues chévere poder recordar las imágenes que están allí. Y si no, pues chévere poder acceder y llegar a ese cuento más tarde. El segundo cuento se llama Cefalea, del escritor argentino Julio Cortázar, escrito en 1951 y hace parte de una colección que, de la colección de Bestiario. Y finalmente, un cuento que se llama La epidemia de Traiguén, que es escrito por Alejandra Costa Magna en el 2016. Ella es una escritora chilena. Entonces, en el marco de estos tres cuentos, nos vamos a mover. Ahorita les presento con los que vamos a hablar. Cada uno se especializó en un cuento. La idea es como comparar de alguna u otra forma qué tienen de similar, en qué se distancian, para que ustedes se lleven una imagen y después puedan llegar a ellos. Entonces, el primero que pasa a la palestra para hablar un poquito de la locura es Solo vine a hablar por teléfono. Antes de eso, quiero saludar, ustedes ven ahí en la pantalla a Catalina Aponte, ella es promotora de la Biblioteca Pública de Pasquilla y también le quiero dar la bienvenida a saludar a Rodolfo Beltrán, él es promotor de la Biblioteca Pública. La Victoria. Entonces, con eso vamos a estar conversando y también saludar a Diana Cardona y a Cristina Castro que están en el apoyo técnico. Ya apareció Rodolfo que se había ido por un momento de la pantalla, creo. Entonces, como les venía diciendo, el primer cuento que va a pasar a la palestra para un poco analizar de qué se trata la locura es Solo vine a hablar por teléfono. Este cuento fue escrito en 1992 y está en la colección 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Y cuando yo leí este cuento, le salta a uno la pregunta de qué pasaría si a uno lo tomaran por loco sin uno estar loco. Hagan de cuenta, si ustedes en estos tiempos de cuarentena salen a comprar el pan como una persona común y corriente y lo raptan o lo instigan diciéndole que usted está loco, pero usted no está loco. Esto es más o menos el ambiente en el que se vive en este cuento de Solo vine a hablar por teléfono. Es la historia de una muchacha mexicana que se llama María Cervantes y que por accidente llega a un manicomio cerca de Barcelona y por desfortuna para ella y para su familia no puede salir de él porque todos la consideran loca. Ella dice que solo quiere hablar por teléfono porque es así, quiere solamente hablar por teléfono para comunicarle a sus familiares, a su esposo, sobre todo a Saturno el mago, se llama el personaje de esta novela, decirle que ya está metida en un manicomio y que no le cree, que no está loca. Entonces, básicamente ese es el ambiente de este cuento que lo pone a uno un poco a pensar. ¿Qué pasaría si uno estaría en esta situación? Para que ustedes vean un poco desde la parte audiovisual, cómo es esta agonía de sentirse loco sin estarlo. Queremos que vean el siguiente video que encontramos de una adaptación de Solo vine a hablar por teléfono.
Necesitaría usar el teléfono. Seguir la fila. Pero adentro, ¿puedo hablar por teléfono? Eso. Seguir la fila. Disculpe, ¿el teléfono? Mañana, cuando venga el director. No, lo necesito ahora. ¿Dónde está el teléfono? ¿Cómo te llamas? María, pero yo no soy de acá. Tranquila. ¿Qué? ¿Tu pulsera? ¿Qué? ¿Tu pulsera dónde está? ¿Qué pulsera? Necesito un teléfono. Mañana, cuando venga el director. Tranquila. El personaje que ustedes acaban de ver ahí es María, y ustedes se pueden dar cuenta, no solo por las imágenes, sino por los sonidos, la agonía o la hostilidad con la que ella llega a un manicomio. La historia ustedes ya se la leerán cuando lleguen al cuento, pero básicamente ese es el ambiente, ¿no? Ella está pidiendo un teléfono y en realidad lo necesita y no se lo dan. Lo interesante de este cuento, para ir tejiendo la conversación y darle paso más adelante a Rodolfo y a Catalina, es que la locura se asume fundamentalmente como un discurso inventado. Las implicaciones de entender eso es que la locura no es como tal, no existe, sino que es inventada por el hombre. Si uno mira todos los personajes de este cuento, lo más curioso y lo más paradójico es que la única persona que no está loca es María. Hay una especie de paranoia colectiva, hay doctores, hay guardias, hay compañeros del asilo donde está ella, que la quieren dictaminar como loca sin ella estarlo. Eso un poco ambientado en ese afán moderno de querer clasificar a todo el mundo, que pasa no solamente en los manicomios, en los lugares de asilo, sino en la escuela moderna, también en las cárceles, que quieren que todo lo que sale del marco de actuación de las personas sea clasificado y se sepa qué está haciendo, ¿no? Entonces, uno de los doctores del cuento dictamina a María como si fuera una agitada o una histérica. Y lo que claramente se ve allí al final del cuento es que hay un argumento de autoridad fuerte. ¿Qué quiere decir el argumento de autoridad? Es que yo estoy cuerdo, y como yo estoy cuerdo, yo tengo la razón y tengo la verdad, y como tú estás loca o como tú estás con desórdenes psicológicos, todo lo que tú digas no es verdad. Y es básicamente un argumento de desacreditación que en términos políticos es bastante fuerte. Entonces María dice, solo vine a hablar por teléfono, pero como ella está loca, eso es una cosa completamente ficcional. En cambio, si yo lo digo, como estoy en el marco de los cuerdos, va a tener una vigencia distinta. Y lo curioso de ese sistema clasificatorio es que se ha visto en muchos lugares de la historia. Si uno se pone a revisar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, se dará cuenta que en su momento la lepra, esa enfermedad, no era asumida únicamente como una enfermedad física, sino que también se decía que eran personas malditas o que tenían desvaríos psicológicos. Y si uno se va a buscar cuándo aparece la noción de loco o de locura, es una invención realmente muy cercana a nosotros. En el siglo XV se habla de las personas locas y se les quiere básicamente apartar por una especie de brillantez, por una forma distinta de percibir la realidad. Hay un teórico que se llama Antonin Artaud, él es francés, y él dice que el nacimiento de la psiquiatría se da como respuesta paranoica de una sociedad que está estropeada y que quiere, digamos que, cuidarse o protegerse de personas que ven la vida de forma distinta. En ese sentido, ahí uno ve
Personas como Van Gogh, como Edgar Allan Poe, como el Marqués de Sade, algunos allí meterían en esa lista a René Guita, al Loco Gatti, personas que de alguna forma salieron del esquema que estaba reglamentado para vivir y por eso se les dice que están locos. Y finalmente, en la historia de María, aparece un personaje, yo no sé si ustedes lo ven ahí, este es Francisco Franco. Dictador español que aparece en el cuento de solo vino a hablar por teléfono en forma de un cuadro que está pegado en el comedor del manicomio. Y esta referencia es muy interesante, básicamente, porque en la España franquista, como también en la Alemania nazi, se buscaban psicólogos expertos en buscar síntomas de locura en gente que era disidente del régimen que en ese momento estaba imperando. Entonces, aquí tengo el nombre del psiquiatra, se llama Antonio Vallejo Nájera, si le quieren pegar una buscadita ahí en Google. Él estaba encargado en el régimen franquista de buscar el gen rojo. El gen rojo era una especie de condición que tenían los marxistas y que Franco decía, los marxistas están locos y hay que buscar la forma de acreditar científicamente que ellos están locos, entonces, que están locos. Entonces, este ambiente que pone Gabo en su cuento habla no solamente del discurso de la locura como una creación, sino todo el aparataje científico que de todo punto de vista es ficcional. Si uno se pone a pensar, no hay nada más loco que la idea de un manicomio o de un sanatorio y todo esto lo reúne este cuento de solo vine a hablar por teléfono. Yo le quiero dar paso esta vez a Rodolfo para preguntarle Encefalea de Julio Cortázar, ¿qué tipo de locura se dibuja? Porque aquí en Gabo está puesta la locura como una invención, pero en Encefalea el discurso es otro porque se está hablando desde la cabeza de la persona que padece de locura. Entonces, ¿qué se diferencia esa locura de Julio Cortázar con la del cuento de Gabo, Rodolfo? Sí, gracias Nicolás. De hecho, yo creo que la decisión de Cortázar de haber utilizado un narrador que fuera protagonista, en este caso, se debe a ese enfoque que quiere darle en el cuento. Es precisamente explorar la intimidad y los recovecos de la mente humana a través de esa ruptura en la realidad que se podría denominar como locura para algunos en la parte como sociológica o científica, pero que para nosotros en la parte de la literatura sería nada más que el artificio que está utilizando el autor, en este caso Cortázar, con el cuento Cefalea. Bueno, esto de la locura en la literatura ha sido utilizado desde hace mucho tiempo. Yo creo que la obra más importante que ha tocado el tema en lengua española, pues es El Quijote de la Mancha, que es una obra maravillosa la cual sigue vigente, y que de ahí se ha venido haciendo toda una herencia básicamente sobre el tema y un tratamiento propio. En distinción a tu obra, la que tú escogiste de Gabriel García Márquez, que plantea realmente una temática que aborda un tema un poco más social y más externo, evidentemente se ve que hay un narrador omnisciente que lo sabe todo, como lo dice, pero en el caso de Cortázar hay una introspección, por decirlo de esa manera. Entonces vemos la historia de una pareja que están en una granja en la Pampa Argentina en un pleno verano ardiente y quienes sufren además de unas cefaleas, de unas migrañas, de unos dolores de cabeza muy fuertes y están en un tratamiento también de carácter casi que psiquiátrico, aunque se combina también elementos de la homeopatía en este caso. Ellos están en una granja criando unos animales un poco caprichosos y que en un punto se van a tornar horrorosos, que se llaman las mancuspias, ¿cierto? Estos animales pues representan también ese delirio que están sufriendo de alguna manera. Pasan algunos días de febrero en esta granja y poco a poco van sufriendo unas transformaciones, tanto los animales como los personajes, creando una confusión para el lector en donde no se sabe si están hablando dos personas o una o si realmente los otros personajes y los mismos animales existen. Entonces es muy interesante de ver este juego de la fantasía. Tiene un tono totalmente distinto al de Gabriel García Márquez, precisamente porque Cortázar está planteando lo que sería la neofantasía o una ficción propia, que también partió mucho de los preceptos de Borges,
en donde lo que se buscaba era romper con la cotidianidad, romper con una tradición de la literatura, en donde todo estaba comprobado, era de alguna manera una repetición o hacía mímesis con la realidad, y aquí se puede plantear unas realidades que son realmente compulsivas y que pueden existir en la medida en que la ficción tenga una libertad. Entonces, también está la invitación, espero que puedan ver el link en el chat, que yo creo que también nuestra querida amiga Cristina Castro lo puede colocar para que lean el cuento completo. Pueden encontrar también el bestiario en internet completo y disfrutar de esta lectura, porque todo el libro trata precisamente sobre esta animalidad, sobre esta bestialidad y sobre esos desbordes de la razón. Entonces, pues continuemos. Yo creo que podemos darle la palabra entonces. A Catalina, por favor, ¿tú qué piensas sobre esto que nos presentas el día de hoy, Catalina? Buenas tardes, Rodolfo. Bueno, el libro que traigo para comentarles hoy, como ya lo mencionaba Nicolás, es de una autora un poco más contemporánea que se llama Alejandra Costamagna y es una chilena. Este cuento de epidemia perdón, es un cuento que hace parte de una compilación que se llama Imposible salir de la Tierra. Digamos que a diferencia de los dos cuentos anteriores, ella comienza a hablar sobre un tema muy común que es el amor y cómo el amor lo puede llevar a la locura o cómo te puede llevar a la locura. Y lo mezcla un poco también con todo el tema, con un tema de la epidemia la enmarca como eso que la que hace que rompe con eso natural o ese rompimiento frente a lo que es conocido como normal dentro de la sociedad. Entonces, digamos que lo que hace Alejandra Costamagna en este cuento es jugar como con estos temas. Y la historia básicamente es una obsesión de amor que tiene la protagonista de este cuento, que se llama Victoria, quien se enamora de su jefe. Y este amor llega a un nivel de obsesión que cuando él le termina, termina ella persiguiéndolo hasta Japón y llega hasta Kamakura con la intención de recuperarlo. Pero pues digamos que lo que sucede durante este tiempo en el que ella llega a encontrarse con él es que se termina cambiando todo su contexto de vida y llevándolo a otro lugar, incluso termina trabajando cuidando un bebé cuando en el cuento nos muestran que tiene o no es muy afable o no le gustan mucho los niños. Entonces digamos que lo que hace Alejandra en este cuento, a diferencia digamos del de Cefalea, donde nos va a hablar de cómo esa locura que se encuentra al interior de la cabeza o esa locura que ya es de una u otra manera medicada como lo que le hacen a María en el cuento de solo quiero hablar por teléfono donde la internan en un manicomio, digamos que en este caso simplemente es una obsesión de amor que la lleva a cambiar, digamos, absolutamente todo su contexto. Esto en cuanto al cuento que nos plantea dentro de ese desequilibrio. Bueno, y para continuar con este tema, voy a leer algunos de los mensajes que nos están dejando en el chat, ya que la gente ha estado muy activa en el chat y nos está haciendo algunas otras recomendaciones frente al tema que estamos hablando el día de hoy. Entonces dice, Berta Lucía Munévar nos dice, una película que me impactó fue Atrapado sin salida con Jack Nicholson. Lady Judith dice, excelente. Cuento el de Gabo. Aparece en 12 cuentos peregrinos. El título nos revela el absoluto trastorno de la historia. Néstor Flores dice, una de las obras de la literatura en donde se trata el tema es el que ya nos había mencionado Rodolfo anteriormente, que es el Quijote, que en efecto es el que se conoce como una de las grandes obras que revela la locura. Las obras de Goya también es uno de los de las que nos mencionan acá, nos la menciona Liliana Prieto Cobos. Dentro de esto también queríamos compartir con ustedes, ya que al lado de estas intervenciones, un concepto que extrae el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, que lo pueden encontrar en las bibliotecas, en este momento los pueden pedir a domicilio con el servicio que está ofreciendo BiblioRed, y que refiere un poco a esa primera pregunta que nos hacía Nicolás, y es frente a qué es la locura o dónde encontramos la locura. Entonces dice, afectado por algún grado de independencia
intelectual disconforme con las normas convencionales que rigen el pensamiento, el lenguaje y la acción, normas estas que los cuerdos o conformes produjeron tomándose como medida a sí mismos. Digamos que esto, un poco frente a los comentarios que nos han puesto en el chat, debido a que estos referentes que ustedes nos están mostrando, tanto dentro del arte, como del cine, como de la literatura, son esos personajes que de alguna u otra manera les han dado o los han catalogado como locos porque destruyen como esa cotidianidad o normalidad que asumimos los que nos hacemos llamar como cuerdos. Entonces, en esto también les queríamos botar nuevamente la pregunta de ustedes. ¿Consideran que quién es el que tiene la capacidad o quién puede determinar quién está loco o quién no está loco dentro de la sociedad? ¿Existe alguien que tenga esa autoridad? Les dejamos esta pregunta para que dentro del chat nos contesten y nos ayuden a continuar con esta discusión. Y para continuar el análisis de estas obras que estamos haciendo el día de hoy, quisiera preguntarles a Nicolás y a Rodolfo, ¿cuáles son esos lugares donde estos autores han puesto la locura? Entonces, para esto quiero darle primero paso a Rodolfo para que nos cuente en Cefalea dónde se hace el lugar de la locura. Gracias, Catalina. Bueno, sí, en Cefalea, pues como les venía diciendo, lo primero sucede dentro del flujo de conciencia del personaje. Pero hay unas curiosidades acerca de cómo se generó este cuento. Para las personas que de pronto han leído El Bestiario o lo desean leer, van a encontrar que en el prólogo, pues el mismo Cortázar tuvo algunos dolores de cabeza cuando estaba produciendo este libro, El Bestiario, que es su primer libro además, y lo lanzó como uno de los narradores más importantes del mundo, no solamente del Cono Sur. Y él estaba haciendo un curso muy, muy rápido de traducción, el cual duraba 6 meses, pero normalmente tenía que haber durado 3 años, era casi que una carrera completa, pero él se puso a hacer esto y halló dentro de la escritura literaria una manera también para desahogarse de ese estrés que le estaba causando. Entonces él habla de que se sentía un poco neurótico cuando estaba escribiendo esto y se dejó llevar por la lectura automática. De alguna manera, de lo que estaba de alguna manera sintiendo. Creo que por eso también fue la elección de este narrador protagonista, porque además lo que hace es ahondar entonces en el pensamiento, ahondar en lo que podría sentir una persona, yendo también en contra, precisamente, o rompiendo con los cánones del siglo anterior, donde se utilizaba mucho más ese narrador absoluto, narrador omnisciente, ¿listo? Bueno, ¿qué más puedo decirles? También hay un tiempo indefinido. Nosotros no sabemos realmente en qué momento es. Hay unas cosas que son en un mes de enero, hay calor, sí, podemos de pronto determinarlo, pero no sabemos en qué año fue, si fue antes de él o posteriormente a él. Hay unas fragmentaciones muy importantes en la obra que rompen también con los espacios, con los sucesos, que van tratando de confundir en lo fantástico al lector, y eso también crea un espacio que no es el que de pronto nosotros estamos acostumbrados a ver en esta cotidianidad. Precisamente rompe con esa cotidianidad, se establece que hay una granja, pero al final parece que no hay nada, como les decía. Entonces todo puede ser parte de esa realidad creada desde la ficción o desde el mismo escritor. Hay un elemento muy importante y es que este cuento está enmarcado. Quiere decir que el narrador está escribiendo en un informe hacia un médico que se llama Arvin. Yo creo que pues estos datos no son muy reales que digamos, ni que existiera un médico homeópata que se dedicara a revisar las cefaleas de esta manera, pero el documento está realizado así, el material del cuento es ese. Es un informe realizado para un médico en donde esta persona que tiene las cefaleas y está criando a las mancuspias, está colocando el progreso o el retroceso de sus cefaleas, que tienen todas las características de alucinaciones y otros tipos de trastornos mentales. Bueno, ahora los voy a convidar a un video que realizamos para alimentar de alguna manera este espacio. Es un extracto de la última parte del cuento, pero quiero hacer una advertencia a las personas que de pronto sufren de epilepsia u otro tipo de situaciones, porque está un poco fuerte la luz, podríamos decirlo de esa manera, ¿no, Nicolás? Ya Nicolás casi se desmaya cuando lo vio la primera vez, pero bueno, aquí estamos todavía. Entonces, les invito a ver este video.
que es muy bueno, donde ustedes pueden experimentar también la fragmentación del pensamiento, las sensaciones, las texturas, los olores, los sabores, los sonidos de los animales, para que vayan pensando ustedes poco a poco también, bueno, qué sucede en mi interior y cómo se narra actualmente la literatura utilizando toda esta mixtura de sensaciones. ¿Listo? Entonces, pues los dejo con este video y después con los comentarios de Catalina. Gracias. Nos vemos ahora. Todo está en orden. Entonces no eran las mancuspias las que hacían ruido en la casa. Habrá que fumigar las ratas del tejado. Asombra el ruido que una sola rata puede hacer de noche. Abrimos los corrales, juntamos las madres, pero apenas queda avena malteada y las mancuspias pelean ferozmente. Se arrancan pedazos de lomo y de cuello, les salta la sangre y hay que separarlas a látigo y gritos. Después de eso, la lactancia de las crías es penosa e imperfecta. Se advierte que los pichones están hambrientos. Algunos vacilan al correr o se apoyan en los alambrados. Hay un macho muerto a la entrada de su jaula, inexplicablemente. Y el caballo se resiste a trotar. Estamos a 10 cuadras de la casa y todavía al paso, con la cabeza caída y resollando. Desanimados, emprendemos la vuelta. Llegamos para ver cómo los últimos restos de alimentos se pierden en un revuelo de pelea. Volvemos sin obstinarnos a la veranda. En el primer peldaño hay un pichón de mancuspia muriéndose. Lo alzamos, lo ponemos en un canasto con paja. Quisiéramos saber qué tiene, pero se muere con la muerte oscura de los animales. Y los candados estaban intactos. No se sabe cómo pudo escapar esta mancuspia, si su muerte es la escapatoria o se ha escapado porque se estaba muriendo. Le echamos 10 glóbulos de Nux vómica en el pico. Se quedan ahí como perlitas. Ya no puede tragar. Desde donde estamos, se ve a un macho caído sobre las manos. Intenta alzarse con una sacudida, pero vuelve a caer como si rezara. Nos parece oír gritos tan cerca nuestro que miramos hasta debajo de las sillas de paja de la veranda. El doctor Arvin nos ha prevenido sobre las reacciones animales que atacan de mañana. No habíamos pensado que pudiera ser una cefalea así. Dolor occipital, de tanto en tanto un grito, cuadro de Apis, dolores como picaduras de abeja. Doblamos la cabeza hacia atrás o la hundimos contra la almohada. En algún momento hemos llegado a la cama, sin sed pero sudando, orina escasa, gritos penetrantes, como magullados, sensibles al tacto. En un momento nos dimos la mano y fue terrible, hasta que cesa, paulatina, dejándonos el temor de una repetición con variante animal, como ya una vez tras de la abeja, el cuadro de la serpiente. Son las 2:30. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por este video. En efecto, este video nos hace sentir lo que nos quería expresar Cortázar cuando hablaba de la cefalea. Y pues precisamente, a diferencia de Cortázar, digamos que Costamagna le va a dar un lugar un poco más amplio a la locura y lo que comienza a enmarcar en este cuento es el mundo como ese lugar donde habita la locura de una u otra manera. Entonces, digamos que Costamagna comienza planteando esta historia en ese tránsito de Victoria en su proceso de locura de Chile a Japón, exactamente en Kamakura, a la ciudad a la que ella llega. Digamos que pone en el mundo está la locura y también en esa, digamos, como en esa forma de vida un poco más contemporánea, donde cada uno de los personajes que se encuentran dentro de la historia, desde el lugar donde se encuentran, asumen un grado de locura o, digamos, de epidemia que le trae la misma relación que existe dentro de la sociedad. Entonces está el jefe de. El jefe o Santiago, que es, digamos, la persona que provoca esta locura en Victoria, quien describe Costamagna como un hombre que nunca ha conocido el amor y que efectivamente eso está enmarcado en la forma como vive dentro de la sociedad. Está Victoria, que es precisamente la chica que se obsesiona y quien finalmente termina siendo contagiada por la epidemia de Traigen, por la depresión que le da en el momento en que pasa de Chile a Kamakura, que es el país de que es Japón. Entonces, digamos, y está finalmente
Victoria, que es quien termina dándole empleo, perdón, Elsa, quien es quien termina dándole empleo a Victoria cuando llega a Kamakura, quien describe, digamos, a Alejandra como esa persona que la cotidianidad misma o, digamos, el afán de la sociedad es la que la termina volviendo loca. Y esto, digamos, un poco también relacionado con lo que plantea Cortázar en alguna parte de este cuento de Cefalea, donde también alcanza a decir que esa cotidianidad misma es la que también se vuelve un lugar de la locura y que tal vez todos tenemos un poco de esa locura desde allí. Y creo que también alcanza a Gabriel García Márquez a reflejarlo también con el esposo de María. Entonces, digamos que Consta Magna, por esto decimos que no pone la locura en la cabeza ni en un solo lugar, sino que comienza a darle al mundo mismo la responsabilidad de enloquecer de una u otra manera a las personas. Entonces, podríamos decir que ese es el lugar que le da Alejandra a Consta Magna. Y no sé, Nicolás, ¿cuál es el lugar que le da Gabriel García Márquez en su obra a la locura? Este ejercicio, cuando lo estábamos pensando, Catalina, es muy chévere porque uno se puede ver el mapa de lecturas, como lo estábamos diciendo ahorita. Julio Cortázar está encerrado en la cabeza. Costa Magna es una tragedia internacional que, de hecho, me gustó mucho ese cuento porque es una chica que está loca de amor y se va desde Chile hasta Japón buscando a su amor. Una cosa que es realmente increíble. En el caso de Solo vine a hablar por teléfono. El espacio es un poco más concreto, ¿no? Es un manicomio o un sanatorio, pero de todas formas es un espacio muy ambiguo en el que María Cervantes, la protagonista, vive momentos, podría decirse, agridulces, entre cálidos y también terribles. Primero ella pasa de un estado de desprotección porque cuando ustedes lleguen al cuento se darán cuenta que ella estaba varada en su carro y llega un bus y ese es el bus que finalmente la lleva por error al manicomio. Ella lo que encuentra en ese bus son personas que le dicen, tranquila, ya estás bien, le dan una toalla porque estaba lloviendo, la secan, le dan cigarrillos. Y después, cuando llegan al manicomio, el manicomio es una cosa muy chévere porque se describe con una suerte de onirismo, porque el espacio no es solamente un manicomio, sino que antes fue un convento. Entonces hay un ambiente, pasa todo en la noche, ¿no? Cuando ella llega, hay un ambiente místico donde ella dice, bueno, estoy en un lugar distinto, no sé dónde estoy, pero me siento bien porque me protegieron, ya me sacaron de donde estaba, del problema en el que estaba, y se encuentra en medio del cuento con un doctor, el psiquiatra, que es la que la dictamina como agitada o histérica. Y este doctor se va a convertir en una suerte de padre, si se puede decir, muy breve, ¿no? Porque aparece muy poco en el cuento, pero hay una versión paternalista, pero un paternalismo extraño y hostil, porque es como cuando te dicen a ti, tranquilo, está todo bien, no te preocupes, como llevándole la corriente. Entonces, y ella se lo cree porque ciertamente María no es que sea. No es que esté completamente cuerda en la medida que tiene dificultades amorosas, tiene inestabilidad emocional, pero científicamente no lo está. De ahí que María busque a ese doctor que está, se aferra a él, se agarra a él, porque es la única persona que ve que la entiende y la ve como una suerte de paño de lágrimas. Esa es la parte bonita de su estadía allí. Si se puede decir que es bonita, un error, un equívoco de esos que insisto, si cada uno se pone a pensar en caer en esa situación, es realmente terrible. Pero viene la parte difícil y es la parte que tiene que ver, pues, primero con la figura de Franco que les mostraba yo ahorita. Y es un ambiente completamente militarizado. Apenas María baja del bus, empiezan a aplaudir por aquí, señorita, no, por allá no, no se salga de la fila, siga mis órdenes. Y sobre todo aparece una figura que ustedes ya se darán cuenta cuando lo lean, y es Herculina, que de hecho ustedes podrían ir imaginándose una persona que se llama Herculina, ¿cómo sería? Yo me la imaginé, no sé si ustedes vieron la película de Matilda, donde sale Tronchatoro, esta mujer grandota con pseudo militar. Así me imaginé ya Urculina. Cuando ustedes lleguen a la lectura ya tendrán la oportunidad de imaginársela a ustedes. Es una mujer que tiene un régimen terrible con las chicas que están allá porque es solo de mujeres, incluso es lesbiana. Y María Cervantes
incluso se acuesta con ella para poder pedirle un favor. Todo esto en un ambiente militar y muy hostil. Y ya después vienen las modalidades de control. A María la bañan con agua fría, le echan trementina en las piernas, que es como un disolvente de pinturas que le echan a ella para que ella no pueda caminar. Le dan un somnífero para calmar la histeria, y un día cuando amanece, amanece amarrada de pies y de manos a la cama. Entonces, es un ambiente muy complejo donde se ve una especie de calidez por parte de los doctores, pero es una calidez, digamos que momentánea, y lo que se ve después es la milicia y el conductismo tan tremendo. Pero sobre todo, si uno quiere ver esas imágenes así como desprovistas de simbolismo, pues se imagina uno el ambiente de un espacio de estos, pero si uno quiere hacer, digamos, como un análisis sociológico, se puede dar cuenta de que esa era una forma, no sé si de crítica, pero sí de ilustración del abuso a los derechos humanos tan terrible que se daba en los manicomios, sobre todo en el siglo XX, porque estos centros se volvieron, además de centros de desarrollo científico, se volvieron unas prisiones. Entonces, ese es el ambiente que un poco cunde el espacio del manicomio, del sanatorio, que plantea Gabriel García Márquez y que deja uno pues, pensando y con mucha curiosidad de pronto de llegar a él. Voy a leer algunos comentarios en el chat. Aquí hay uno que de pronto está más fuera de contexto, que fue ya al principio. López nos dice: Artaud sufrió enfermedad psiquiátrica. Él siempre quiso ser poeta, pero el editor no quiso publicarlo porque su poesía no se lograba entender. Hay una cosa muy chévere con Artaud. Él hace una crítica, más que crítica, eso, hace una revisión de Van Gogh, y es un loco que es Artaud, viendo a otro loco que es Van Gogh. Entonces, se los recomiendo. Pueden buscar Van Gogh leído por Artaud y encuentran el texto. Carlos Enrique Mora piensa que hay una locura patológica y la locura de quienes son capaces de salirse del molde. Y Juan Aristizábal nos cuenta, Foucault diría que quien determina al loco es todo el que siga la normalidad que ha estipulado el poder disciplinario. Y bueno, creo que Foucault es un buen referente. Para esto desde la filosofía, no quisimos retomarlo porque estamos hablando de literatura, pero ciertamente está el libro este de los anormales y también el discurso de la locura en la época clásica, que son libros que pueden ilustrar un poco ese panorama para entender la locura desde ese ámbito filosófico. Quiero ahora proponerles un ejercicio para que sigamos ahí alimentando en la caja de comentarios. Voy a mostrarles aquí, voy a ver si se alcanza a ver. A ver si adivinan qué es esto. Catalina y Rodolfo de pronto lo adivinan. Ustedes dirán como que es un morraco ahí feo. No, esto es una mancuspia. Es el animal del que hablaba Rodolfo ahorita de Cortázar. Y básicamente este es el animal de la locura que habita en las mentes de estos personajes. Yo quiero proponerles a ustedes, quienes nos están viendo en el chat, este muñeco es el muñeco de la locura. ¿Cómo sería el animal de la locura de ustedes? Yo me puse a hacer el ejercicio, yo me imaginé, pues partí de algo. Este es Cancerbero, que es un animal mitológico. Yo me imagino que mi animal podría ser algo así, como una especie de perro esquizofrénico con muchas psicologías. Pero quiero que ustedes pongan en la caja de comentarios cómo se lo imaginan ustedes, si puede ser un animal combinado con otro, qué sé yo, una serpiente con un castor sumada con un pelícano, que lo describan ahí en las pocas palabras que pueden escribir en el chat y con eso ahorita lo podemos ir comentando. Y para seguir y llegar ya al techo final de este café literario, digamos que los que nos creemos cuerdos, ¿no? Los que creemos que estamos en esta orilla de la cordura, sabemos bien cuál es la distancia o cuál podría ser el límite entre la realidad y la ficción, pero se dice que los que no están tan cuerdos, que están un poco locos, no saben distinguir qué es realidad y qué es ficción, sobre todo, como lo decía ahorita Rodolfo, en el ámbito de la literatura, donde parece que no hay realidad, sino que la realidad se construye y se destruye, ¿no? En una metáfora como violenta, ¿no? Todo el tiempo estamos construyendo y destruyendo lo real. Catalina, en el caso de la tragedia de Traiguén, ¿se ve de pronto una confusión entre lo real y lo ficticio? Bueno, Nicolás, precisamente es,
difícil encontrar esta diferencia entre la ficción y la realidad. Sin embargo, creo que uno de los ejemplos más claros allí es digamos, el imaginario que genera Victoria alrededor de Santiago, en la medida en que se imagina toda una relación o una cantidad de cosas que realmente no existen dentro de esa relación. Y eso me pone a pensar muchas veces cómo nosotros también perdemos ese horizonte de la realidad, así estemos en ese horizonte de la cordura, ¿no? También en la medida de que en el encuentro con el otro. Y para esto quería presentarles un video que hicimos para ustedes, para que más o menos conozcan una parte de este cuento de Alejandra Constamagna. Entonces los dejo con el video. La epidemia de Traiguén. La muchacha, dice, es muy, pero muy loca. La muchacha se presenta. Hola, vengo por el aviso. ¿Qué aviso? El del puesto de secretaria. Nosotros hablamos el viernes, ¿se acuerda? Ah, sí, señorita Belis. Viene un poco retrasado usted. Soy Melis, señor, no Belis. Melis. Muy bien, señorita Melis. Eso es su escritorio. En la carpeta tiene la agenda de hoy. Hasta luego. Y más puntualidad, ¿ok? Victoria ejecuta sus obligaciones de hoy. Llama a 24 clientes. Atiende 39 llamadas. Se desconcentra pensando en lo atractivo que es Santiago Bueno. Toma un café con 4 cucharadas de azúcar. Sigue la agenda de hoy. Llama a 8 clientes. Uno de ellos le habla en inglés. Ella corta de inmediato. Piensa en los malditos bebés del coche, en todos los malditos bebés. Intenta imaginarse como madre. Se ríe de la estúpida ocurrencia. Sigue con la agenda. Recibe un llamado en inglés. Desconecta el teléfono. Oye la risa de Santiago Bueno al otro lado del muro. Se desconcentra pensando en él. No puede pensar en otra cosa. La muy enamoradiza. Se acerca al muro y lo oye toser. Lo imagina. Imagina esa boca que tose. Fantasea. Se obsesiona con el gerente de Pollos Traiguén. Puede verlo tosiendo para ella, sacudiéndose con el carraspeo, salpicándola con su tos elástica, mirándola como se mira lo que está a punto de ser devorado. Tan perturbada la muchacha. A eso de las 7, cuando el hombre sale de la oficina, Victoria ya tiene el beso listo en la boca. Están solos en la sala de recepción de la empresa. El hombre se sorprende, pero también se deja besar. Es una tarde soleada de otoño en Santiago de Chile y el empresario y la secretaria pasan las siguientes horas en un motel de la calle de República. Dicen que es muy, pero muy loca, pero también se podría decir que es fatalmente enamoradiza y punto. Digamos que en este fragmento nos muestra efectivamente ese lugar que le da Victoria a su obsesión por Santiago y cómo comienza a imaginarse toda una cantidad de cosas alrededor de Santiago, pero también cómo esto, digamos que esta ficción que ella vive alrededor de Santiago es la que la lleva a Kamakura y es la que finalmente la adentra en una depresión profunda, que es lo que considera o que pasa Alejandra Costamagna como esa epidemia que finalmente termina adoptando ella, que lo pone uno a pensar muchas veces qué lugar tiene esa segunda parte del cuento, ya que en la primera parte del cuento quienes sufren la enfermedad son los pollos, quienes la enfermedad digamos que comienza con prácticamente una profunda depresión porque dejan de comer y demás, y esta misma comparación la comienza a hacer con Victoria al final del cuento, quien es la que cae en la depresión y quien termina teniendo los mismos síntomas de los pollos. Pero algo muy curioso es que al final aparece un bebé, el bebé que ella cuida, y es un bebé que no llora, que no molesta, y que digamos que en la primera parte la relación que ella tiene con los niños es muy chocante, entonces le queda a uno como, y la pregunta de si fuera alguna vez madre, y lo mismo pasa en la segunda parte, entonces lo deja a uno en esa inquietud si finalmente qué papel real tenía ese niño. Que aparece al final de la historia. Esto en cuanto a todos esos lugares ficcionales, de ficción que nos puede generar una obsesión. Hay otro libro que también quería recomendarles allí, que es Los peligros de fumar sobre la cama, que es otro libro que también juega un poco con cómo esas obsesiones generan también una serie de ficciones en los personajes y que dentro del mismo cuento lo ponen a uno a dudar si la historia o lo que uno ve al final de la historia es
parte de la ficción del mismo personaje o realmente sucedió. Adicional a esto, Victoria, que es quien genera más, digamos, alteraciones de su realidad, al final, cuando por fin logra encontrar a Santiago, lo encuentra de la mano de una geisha y lo persigue, pero al perseguirlo nuevamente vuelve y tiene toda una comienza a tejer toda una cantidad de historias alrededor de lo que puede estar sucediendo entre ellos dos. Entonces vuelve a caer, digamos, en este episodio también depresivo, pero que le hace imaginar una cantidad de cosas que no se sabe si están pasando y que suceden siempre bajo la barrera de un muro que ella nunca puede, digamos, resolver. Los invito entonces a que conozcan esta historia. Como lo decía Rodolfo y Nicolás, al final hay un link donde está el compilado de las historias que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Y ahora le doy espacio a Nicolás para que nos cuente cómo se ve esta relación entre la ficción y la realidad en ese cuento que nos plantea Gabriel García Márquez. Bueno, lo chévere de este ejercicio también, lo productivo, si es que puede haber algo interesante después del café, es mirar en qué tipo de locura o qué tipo de desorden hemos vivido, o ustedes y nosotros hemos vivido, si al tipo de Cortázar, al tipo de Costa Magna o al tipo de Gabriel García Márquez. En el cuento de Solo vine a hablar por teléfono, hay una escena que me llamó la atención para hablar de esto, de la relación entre realidad y ficción, y es que en una noche María está en el cuarto, pues obviamente ellas duermen en un cuarto lleno de camas, y María está dormida, y bueno, voy a leerlo textualmente, dice: María preguntó con voz suficiente para que la oyera su vecina de cama. María preguntó: ¿dónde estamos? La voz grave y lúcida de la vecina le contestó: en los profundos infiernos. Otra voz dijo: dicen que esta es tierra de moros, y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen los perros ladrándole a la mar. María tiene más o menos idea de dónde está, porque ella se varó en inmediaciones de llegando a Barcelona, ella supone más o menos dónde está, pero las demás no saben dónde están y apelan a decir: estamos en los mismísimos infiernos o estamos en tierra de moros. Esto es un enunciado que es particular porque esta forma de ver la realidad de estas dos personas que, entre comillas, sí están locas, ellas no están en España, ellas están en tierra de moros y la otra está en el mismísimo infierno. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no es una metáfora, sino que es la forma particular como ellas ven la realidad, que claramente si ellas le contestan eso a alguien, dirá: ella está loca. Pero realmente esa es la forma que ella tiene de percibir la realidad, percibir los sonidos, percibir las imágenes, cosa que el doctor y la psiquiatría quiere todo el tiempo jerarquizar, ¿no? La realidad es que estamos en España, ¿cierto? La realidad es que estamos en un manicomio y como esta es mi realidad, la mía es válida y la tuya no. Y este cuento me hace salir a otro texto que también de pronto dialoga con Artaud, con Michel Foucault, y es el libro de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y que cuestiona las formas como los humanos percibimos lo real. Y si uno se pone a mirar incluso aquí a la ventana que tiene al lado y dice, bueno, ¿qué me asegura a mí que ese color verde que yo veo allá de los árboles es verde, ¿no? Y Nietzsche lo pone como, ¿cómo se nos asegura que una planta mide 5 o 6 centímetros? Siendo que eso ha sido una codificación y una normativización de la percepción, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Las personas que sufren, bueno, las personas que tienen locura, están provistas de otra forma de percibir la realidad. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes con Van Gogh y con Edgar Allan Poe, el Marqués de Sade y otros tantos, que tienen otras herramientas para poder coger la realidad y modificarla, ¿no? Y eso es justamente la metáfora de la violencia, de la irrupción, del terremoto. Artaud habla de torcedura de pescuezo y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando uno ve obras de la tendencia surrealista, que es básicamente la que materializa todos esos deseos de romper la realidad y volver a construirla para volver a destrozarla. Porque lo interesante es que está loca del cuento de Solo vine a hablar por teléfono, hoy dice que es tierra de moros, ¿no? Mañana dirá que es el infierno, pero mañana dirá que es el cielo, pero mañana dirá que está en un cuadro de Van Gogh, pero mañana dirá que está en un cuadro impresionista, etcétera.
la realidad todo el tiempo está creándose. En ese sentido, para responder la pregunta que formulaba Catalina, es que en este cuento, con la persona que está fuera de los cabales normales, digamos que está creando la realidad, entonces no habría ninguna barrera que excluyera qué es realidad y qué es ficción. Cosa que pasa también mucho en el cuento que nos trajo Rodolfo Boy, Cefalea, de Julio Cortázar, y allí se agudiza completamente más, porque es, como lo decía ahorita Rodolfo, se está narrando desde dentro de la cabeza con esa técnica que se llama flujo de conciencia. Allí sí que más se rompe esa relación entre realidad y ficción. Entonces quiero darle el paso a Rodolfo para que nos precise de pronto eso, si es que hay o no barreras entre eso que es real y eso que es ficción. Bueno, yo creo que, no sé si sea una barrera, yo creo que es un proceso como dialéctico realmente, Nicolás. Yo creo que los tres cuentos, al ser obras literarias, se encuentran en esa dinámica. Y es que la realidad misma es convertida en ficción, la realidad hace parte de la ficción realmente. Si nosotros nos ponemos a ver los grandes descubrimientos científicos, desde hace 2 siglos han partido de hipótesis realmente descabelladas, ¿no? Desde la caída de una manzana para poder entender la ley de la gravedad, como por ejemplo el uso de barcos y fluidos para poder dar las leyes de la física. Aún seguimos todavía experimentando de una manera loca para hallar una vacuna, por ejemplo, con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces creo que lo distópico, por ejemplo, también cabría en este momento de crisis sanitaria con el COVID, porque siempre estuvo en la literatura pensarse el fin del mundo y ahora se ha hecho una realidad. Entonces creo que realmente la realidad pertenece a la ficción y esas ficciones también tienen precisamente unas intencionalidades que tienen que también ver con el control social y político, como tú le has dicho. Entonces, en estas obras se ve resumido esto. Si queremos verlo desde distintas perspectivas, podremos analizar también el drama humano de cada uno de los personajes, pero también podríamos ver también la parte social y política. Si para ti, de pronto, en el caso tuyo, Nicolás, era el tema del fascismo de Franco, pues también Cortázar incursiona con esta obra y no lo desmiente, que puede haber también algunas críticas a las realidades impuestas por el peronismo. En Chile también hubo una gran suerte de represión, pero además también hay unas realidades sociales actuales que son las que vivimos a partir del consumismo, como en el caso que plantea el cuento de Catalina y de nuestra escritora chilena. Entonces, en el cuento específico de Cefalea, pues hay unos tópicos importantes, yendo ya al tema literario específico, que es lo que nos llama el día de hoy, y es que precisamente surge lo otro extremo, lo otro extraordinario dentro de esa cotidianidad. La vez pasada, por ejemplo, en un café literario también que hizo unos compañeros, había una cucaracha que era la más hermosa del mundo, ¿no? Una pregunta de ese tipo, pero una cucaracha que era extraordinaria. Eso es lo que hace la literatura, Nicolás, resaltar esas realidades que para la cotidiana, para el ojo cotidiano, para la realidad supuestamente normal, no importan, pero la literatura lo enaltece, hace un homenaje, hace una especie de escultura del momento. Y eso es la poesía, eso es la literatura. Entonces, creo que uno de los puntos importantes es eso, cómo de lo real, de lo cotidiano, de las prácticas de limpiar las cosas diariamente, de levantarse, cocinar y hacer, resultan un otro extraño, extremo, que poco a poco se va enrareciendo, pero que es posible también dentro de múltiples perspectivas. Ahí está entonces también el juego entre lo que sería lo científico y lo poético, que recorre el cuento de Cortázar de una manera magistral, se puede decir. Y también tiene que ver con ese otro extremo que es latente, porque todos tenemos esa pequeña monstruosidad adentro, ¿no? Unos más que otros, unos que somos más feitos, pues se nos ve la monstruosidad más, se nos ve un poco más clara, pero hay otros que de pronto bajo la piel de oveja bajo la piel de asno están escondiendo realmente también una pequeña monstruosidad, una exacerbación o precisamente una genialidad producida por una locura que sería lo más maravilloso que podría pasar. ¿Listo? Precisamente también podemos verlo en las actividades que no son humanas. En este cuento de Cortázar, en algún momento los animales son los que adquieren el protagonismo, dejando atrás a lo humano, y estos animales que parecían tiernos, como los que habrán de pronto visto los gremlins, la película de los gremlins, u otros animales que aparecen como personajes en la literatura, poco a poco
van volviéndose unas monstruosidades que también hablan de la decadencia mental del personaje que está narrando esta historia. Entonces yo creo que podemos establecer una tensión dentro de la realidad y la ficción a partir de esos puntos. Y creo que las obras lo comparten en total, unos más sociales, unos más políticos, unos desde la cotidianidad, pero nos vemos sumergidos en este paraíso, podríamos decir, lo que es la literatura y la libertad que nos lleva a la ficción. Bueno, yo creo que ya estamos como finalizando lamentablemente nuestro café literario del día de hoy. Igual voy a revisar primero antes de irme el chat. Quiero saber, bueno, cómo fue ese animal de la locura que cada uno de los asistentes tiene, porque la idea es ir fomentando este espacio. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, que dice Amparo Tacio, yo soy una murciélaga, dice Amparo. Bueno, qué maravilla, una murciélaga. Ojo, ojo, porque ahorita están como en cacería de murciélagos. Pero me parece muy chévere, es un animal muy interesante y nocturno, así que tiene algo de bohemio, ¿no? Dice Gonzalo Muñoz, un ornitofeo, bueno, yo también soy de ese equipo, compañero, muchas gracias, Gonzalo. Omar Rojas nos dice, el libro, sobre el libro dice, El animalario universal del profesor Revilot nos ofrece 4.096 posibilidades de animales locos. Sí, es un libro precioso, es un libro que hay que adquirir. Es como un tríptico de imágenes maravillosas, además con una combinación de palabras inventadas también entre lo pseudocientífico y lo poético. Muy buena invitación. Han salido otras producciones más. También está la de Tolkien, que también es bien interesante. Bueno, Néstor Flores nos dice, mi animal sería un toro que vuela y vive de los sueños. Uy, mamá chica, él ya está entre lo fantástico superior. Muy bien. Lady Caterine Mota nos dice, un gato con espinas y orejas de elefante. Bueno, las orejas podría volar, ¿no? Hay un personaje llamado Dumbo. Las espinas creo que el gato ya las tiene, querida Lady. Pero bueno, continuemos. Diana Leiva nos dice, es más que un animal lleno de sombras, de oscuridad, es un vacío indescriptible que no se puede llenar. Son mil preguntas que no se pueden responder. Bueno, querida Diana Leiva. Parece que deberías ir explorando un poco más la escritura literaria porque tienes como un vuelo poético en esta pequeña participación que hiciste en el chat. Así que también acuérdense que tenemos unos talleres de escritura. Bueno, ya están acabándose, pero pronto vamos a volver con más estrategias de escritura también literaria. Angélica María González nos dice, sería una especie de escarabajo con rostro boca arriba y sin patas. Uy, este sí sería bien absurdo, ¿no? Estas imágenes que se nos vienen a la mente son muy, muy interesantes. De estas imágenes resultan textos, resultan cuentos, novelas, poesías, no los descarten. La idea es que también vamos fomentando con esto la escritura creativa. Bueno, Marichu nos dice, mi animal sería una cabajubrige. Muy bien, estás haciendo la unión de varias raíces etimológicas para conformar tu propio animal. Listo. Bueno, yo creo que ya con esto estamos cerrando, pero les voy a dejar una pregunta muy importante que la va a contestar primero nuestros compañeros de Bilorred, Nicolás y Catalina, y es, bueno, si usted fuera encerrado o encerrada por error en un hospital psiquiátrico, tal como le pasó al personaje del cuento que nos propuso Nicolás de Gabriel García Márquez, María Cervantes, ¿qué haría? ¿Qué harías, por ejemplo, Catalina? Cuéntanos. Bueno, Rodolfo, yo creo que al igual que María intentaría huir. Digamos que este tiempo de cuarentena me ha enseñado que el encierro no es tan chévere como uno podría imaginarlo en algún momento y que tampoco estoy en el punto de la locura donde puedo imaginar, o el más chévere que es poder imaginar lugares posibles dentro del lugar en el que se está. Entonces creo que sí, lo primero que haría sería intentar escapar o salir de ese lugar. Y bueno, Okay. aprovecho este espacio para agradecer a las personas que nos acompañaron durante el programa de hoy. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en la segunda temporada de los cafés que vamos a tener acá en Biblioteca. Listo, continuamos, Nicolás. Cuéntanos tú qué harías en el caso de María Cervantes. Bueno, Rodolfo, primero agradecer el espacio también a Catalina y a todos los usuarios que nos acompañaron. Cuando estábamos planeándolo, Cristina Castro nos sugirió una serie
que se llama Dogman. No sé si ustedes la han visto, es una serie americana. Y en este caso, Dogman, el personaje, es encerrado también por error en un manicomio, pero resulta que Dogman se amaña en el manicomio. Se amaña porque parece que la realidad de afuera, la que está fuera del manicomio, es mucho más terrible. Hay trancones, hay robos, hay que trabajar. Y él encuentra que en este sanatorio la vida es más tranquila. Entonces, no sé si me encuentro con algo chévere, de pronto sería como Dogman y me quedaría amañado. Gracias, Rodolfo y Catalina. Listo. Bueno, mira, yo creo que lo primero que haría es acogerme de lo único que tengo en esta vida, que es mi cuerpo. Trataría de pellizcarme a ver si esto es ficción o una supuesta realidad. Y si es una realidad, tendría que ver qué normas han impuesto. Pero bueno, les dejo también la pregunta abierta aquí a nuestros asistentes, a las personas que nos están observando. Y creo que todas estas preguntas pueden motivarnos buenos cuentos. Ojalá que funcione y podamos incentivar esto. Les cuento que dentro de 8 días no vamos a tener transmisión de café, vamos a estar en algunos procesos de planeación de la segunda temporada de todos estos programas de fomento de la lectura y la escritura, así que dentro de 8 días no vamos a estar, pero no dejen de revisar nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Biblored Bogotá, también el YouTube, están estos programas quedan grabados, entonces también pueden revisarlos y continuar el proceso que estamos realizando. Bueno, sin más ni más, Nicolás y Catalina, creo que vamos a dejarlos con un video de cierre de una película maravillosa española que se llama Toc Toc, que trata precisamente sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Es una película maravillosa, se la recomiendo de verdad. Tiene unos buenos diálogos, hay una actuación interesante, la dirección también, el trabajo artístico, entonces pueden verla. Y la canción de Macaco, que también es muy pegajosa, así que disfrútensela. Y compañeros y compañeras, disfruten las letras de la locura. Adiós. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Saltamos sin carrerilla entre tanto consejo. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la. Doctor, abre la puerta. Doctor, saca a tu loco a pasear. Abre la.
Exacto.